Hola, queridos televidentes. Venimos a la zona sur a ver varias notas, varios asuntos, pero no quisimos dejar, bueno, de traerles esta bella estampa de la llegada a esta ciudad de Nuestra Señora de la Santa Fe de Guanajuato, porque aquí cuando llegaron las minas se conoció como la Santa Fe de Guanajuato. Y bueno, el asunto es que queremos hablarles del distribuidor que se creó para pasar, ahora sí que para que agilizar el tránsito de 10.000 vehículos, usuarios, automovilistas que a diario circulan, según las cifras que justificaron el gasto de 106 millones en esta obra que pasa aquí atrás de esta bella estatua. Vamos a conocer de qué se trata la nota. Obras bien y a tiempo, dice este distribuidor vial, y la verdad es que pues bien cara y a tiempo ya lleva 3 años, no se ha caído. Pero miren, una de las cosas que vendieron a la hora de hacer esta, pues es una obra muy importante, la verdad, para la gente que viene del sur, que viene de San Miguel de Allende, de Dolores Hidalgo. Pero lo que ya, apenas 3 años, y vemos que estas columnas que eran jardines verdes, ya no tienen nada de verde, vean, están entre gris y café. ¿Saben por qué? Porque se secó. Miren, es que esto es un ecocidio. Estamos hablando de más de 30.000 plantitas, arbustitos, entre suculentas, malas madres, así se llaman, ¿eh? No creo que estoy siendo grosero. Toronjil morado, pata de perro o de vaca, la verdad no soy experto en plantas. Geranios, hierba de pollo, cordón de Cristo, en fin, más de 8 especies de suculentas, por ejemplo, también, que son decenas de millares de estas plantas que ya se están secando, ya quedan muy pocas. Les digo, es un ecocidio, porque cumplían una función muy importante para el medio ambiente. Se supone que con este tipo de geomembranas, son las adaptaciones que se hace a estas columnas para que puedan vivir ahí, se puedan sembrar jardines verticales, que era la moda en esos años. Estamos hablando de hace 3 años, 2019, enero de 2019, que fue inaugurada esta obra encargada por la SICOM a una empresa que se llama Vice, y que presumían mucho que pues toda esta cantidad de plantas iban a absorber el sonido, que usted lo nota, es mucho, de muchos autos, de muchos camiones, y la verdad sí hay contaminación auditiva, que se supone que con estas plantas sí va a absorber este sonido, además de, pues usted sabe que el reino vegetal es el que nos surte de oxígeno, que también es como una medida ambiental. Pero hoy ya se secaron. La obra, les digo, la mandó el gobierno estatal, pero se supone que el mantenimiento estaba a cargo del municipio. ¿Es acaso, según nos cuentan, hemos estado buscando a alguien aquí encargado de pues un jardinero, un cuidador, pero no, se cuenta el rumor de que no se le echó agua al este distribuidor de ahí por ahí, digamos que hay por ahí una cisterna que se debía de llenar para que fueran regadas automáticamente. No creo que no hay necesidad de más que echar agua, y por desgracia no se le echó, y estas plantas, muchas ya están muertas, otras sí estamos viendo que no han crecido, están ahí todavía vivas, porque son especies silvestres, le llaman vegetación rústica a este tipo de plantas, porque no necesitan mucho cuidado. Usted sabe, las suculentas, pues ya es mucha mala suerte que se te mueran, tendrías que ser un drogadicto, un alcohólico, que son quienes se les mueren en las mascotas, los peces, cosas que no cuestan mucho trabajo, sí se necesita ser muy egoísta para dejarlas morir. Y bueno, en este caso, con tristeza estamos viendo que aquí se ha dejado morir a decenas de miles de plantitas muy importantes, geranios, les digo, toronjiles, en fin, pues estamos muy tristes por lo que está sucediendo aquí. Ojalá se pueda recuperar, porque las paredes de estas columnas deben de estar verdes, no cafés.
Y menos grises, ya todavía cafeces, quiere decir que ahí está secándose el arbusto, pero tal vez con agua se recupere. Pues bueno, vemos también que hay aquí las bocas de tormenta, pues ya no tienen rejillas las coladeras. Y bueno, todo este lugar que es un lugar emblemático. Aquí la gente llega a Guanajuato, ve esta estatua de la Santa Fe y dice, ya llegué a Guanajuato, decimos. Y en serio, casi ninguna de las coladeras o bocas de tormenta tienen coladera que evite que se tapen. Pues hay mucho ojo, autoridades. Yo sé que este es un entrelazamiento entre Estado a cargo y municipio a cargo, pero que cada quien haga lo que le corresponda es lo que todos esperaríamos. Aquí nosotros pues dejamos la nota para que ojalá la gente empiece a cuestionarse sobre qué pasó con este ecocidio. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Cristian Josafat, informó Gandhi Vaca.